Vamos a conocer a los Ulloa, una familia muy especial de allá de Juan Viñas, quienes dicen el pan corre por sus venas. Y es que aprendieron este oficio varios hermanos de su padre y lo hicieron en hornos de ladrillo. Imagínense qué rico. Bueno, pues el sabor de este delicioso pan ya le da la vuelta a todo el país y hoy queremos conocer un poquito, antojarnos, sí, ¿por qué no?, de esta delicia de pan que ya forma parte de un legado del cual 12 hermanos, imagínense ustedes, han logrado hacer uso. Vamos a conocer a los Ulloa. Aquí comenzó todo, hace 44 años. Las manos de don Juan Ulloa en Juan Viñas empezaron a llenarse de harina y sus 12 hijos se criaron entre los sacos y aprendieron los secretos de la panadería. Ellos son la familia de panaderos más grande de Costa Rica. Mi padre en realidad toda la vida ha trabajado en panadería, de ahí que nosotros en realidad nacimos en una panadería. Nosotros somos 12 hijos y todos nos dedicamos a lo mismo, a la cámara, ¿no? Todos nos dedicamos a lo mismo y esta ha sido nuestra fuente de ingresos por 50 años. ¿Cómo ha sido la experiencia o por así decirlo, qué los ha hecho exitosos que son reconocidos en todo el país? ¿Dónde está ese secretillo de los Ulloa? Cuéntenos. Yo diría que el secreto, más que todo, no el secreto de los Ulloa, sino el secreto de las panaderías o del panadero. En realidad para mí el panadero de verdad es aquel panadero que nació en o que aprendió esta labor en hornos de ladrillo. Porque ahora es muy fácil trabajar en panadería con toda la tecnología. Usted puede ver mucha gente que trabaja en panadería, pero no son panaderos. En realidad ahora que vienen, que hay premezclas, que los hornos son eléctricos y todo está programado. Las rosquillas, las galletas, las trenzas, las cocadas de los Ulloa Campos están en distintos lugares del país. En Alajuela tienen 11 panaderías, en Heredia hay 3, en Cartago están en 5 lugares distintos y en Limón tienen 1. En total suman 20 y esperan abrir más. A nosotros nos caracteriza el sistema que nosotros utilizamos, que mantenemos lo tradicional de los años 60, 70, como es el palito, el ilustrado, la galleta, la semita, el gato, todas esas cuestiones. Por la pobreza no se podía estudiar, ¿verdad? Entonces mi tata nos inculcó el trabajo, la panadería, y ahí, al ver que todos fuimos creciendo, cada uno, mi tata nos fue dando su herencia, tome, lo montaba su negocio en X lado, y así fue la cuestión, que nos motivó a todos, y a los 8 hombres y 4 mujeres a tener panaderías todos. Cada uno de los Ulloa en promedio tienen más de 12 años de experiencia con sus panaderías tradicionales. Además, muchos de sus productos se encuentran en distintos supermercados de toda Costa Rica. A mí, como a varios hermanos, él fue y montó la panadería y después nos llamaba y nos decía, bueno, ahora le toca a usted seguir caminando. Yo me voy, tiene que seguir usted adelante. Y hoy por hoy, gracias a mi papá y a mi mamá, que estoy orgullosísimo de ellos, pues aquí estamos caminando y echando para adelante y como ven, en una parte de lo de hoy, mis hijos también van, espero enrumbarlos por ese camino. Pero los Ulloa también han sido los maestros de muchos panaderos costarricenses. Aquellos tiempos que mi papá tal vez iba a patrullar para comprar harina y yo quedaba a cargo del negocio, en aquellos años tal vez 13, 14 años, y teníamos la plaza de fútbol cerca y uno iba jugando bola y se iba, y yo me iba a jugar bola. Cuando estaba yo jugando bola me acordaba, uy, el pan, y ahí llegaba, está todo el pan quemado, el pan del horno. ¿Y la fajeada después? La fajeada de mi tata, sí, claro, esos, porque en esos tiempos era duro los padres. Socaditos. Socaditos, claro. Siempre tenaces, emprendedores, esos son los Ulloa Campos, una familia de panaderos tradicionales que creció en hijos y negocios.